fin perseguido por esta poderosa élite en la guerra contra el terrorismo es muy simple: crear un estado totalitario global, lo que ellos llaman benignamente Nuevo Orden Mundial. El poder que todavía no tienen, esperan obtenerlo de las libertades individuales de los ciudadanos, ciudadanos americanos en esta primera etapa. Cada libertad individual perdida es un poder ganado por esta mafia. Un elemento esencial en los planes de este poderoso grupo es el miedo, factor necesario para eliminar resistencias y forzar la aceptación de medidas contrarias al bien común, como lo es la renuncia de libertades individuales. Esta mafia se dio cuenta en el pasado de que sin este elemento sería muy difícil hacer avanzar sus planes, concretamente cuando Clinton trató de suprimir libertades individuales a través de leyes para combatir al terrorismo. En aquel entonces fueron rechazadas por ser consideradas medidas radicales dirigidas contra ciudadanos americanos, no contra terroristas. Estos criminales necesitaban un evento que causara la suficiente indignación y miedo para provocar una urgente necesidad de protección. Los ciudadanos cederían sus libertades individuales, y este grupo ofrecería a cambio esa protección contra una amenaza creada por ellos mismos. Este evento fue, por supuesto, la operación militar del 11 de septiembre. La prensa controlada por esta mafia ayudó a crear un estado de paranoia en el pueblo americano durante las semanas posteriores al ataque. En cualquier momento se podía presentar otro atentado, se pensaba. En medio de este clima de pánico, y antes de que alguien pudiera preguntarse cómo y por qué sucedió esto, Bush manda al Congreso la misma ley que antes se había rechazado, la cual inicia una guerra no contra el terrorismo, sino contra las libertades individuales de los americanos. La llamada Ley Patriótica incluía nuevos poderes para el gobierno. Permitía al FBI espiar los registros de cualquier ciudadano americano sin una orden judicial previa. Estos registros incluían historial médico, bancario, telefónico, los lugares a los que ha viajado, los sitios de internet que ha visitado, los libros que ha leído, sin que el ciudadano se enterara de que había sido espiado. También permitía al FBI intervenir los teléfonos de cualquier ciudadano, una vez más, sin una orden judicial previa. Bajo esta ley, el FBI podía registrar, sin una orden previa, la casa de cualquier ciudadano, se encontrara o no en su propiedad. Además, podía llevarse lo que considerara apropiado para incriminar a dicho ciudadano de un crimen que solo ellos conocían. Esta ley no incluía ningún tipo de supervisión para detectar posibles abusos en la utilización de estos nuevos poderes. Además, la Ley Patriótica incluía una definición vaga e indefinida de terrorismo doméstico. Un terrorista doméstico es toda persona que participe en actos para intimidar o coaccionar a la población civil, o toda persona que trate de influenciar la política del gobierno mediante intimidación o coacción. Bajo esta ridícula definición, cualquier grupo de protesta puede ser considerado como una asociación de terroristas. Las personas que se manifiestan en contra de políticas bélicas, grupos de ecologistas, o cualquier persona que considere ciertas políticas del gobierno como inadmisibles y lo manifieste públicamente, pueden ser etiquetadas como enemigos de los Estados Unidos. La administración Bush pidió al Congreso que no se llevaran a cabo audiencias públicas para esta ley. Quería evitar reacciones de grupos de defensa de libertades civiles. La Comisión del Congreso aceptó no tener audiencias públicas, pero no aceptó la legislación de la Casa Blanca. Durante varias semanas, trabajaron en otra ley que daba más recursos para combatir al terrorismo, al mismo tiempo que respetaba las libertades individuales del pueblo americano. En los días previos a la aprobación de esta ley, Bush y su mafia crearon un clima de caos y miedo en el Congreso americano al mandar cartas con ántrax
a varios congresistas demócratas. Se llegó al extremo de evacuar las instalaciones del Congreso, como explica Peter DeFazio, congresista americano. Congress had been evacuated because of the anthrax scare, and most of us were hanging around the lawn of the Capitol. We're really out of touch. Yet they felt some desire to rush this bill through. El día en que se realizaría la votación de esta ley, la Casa Blanca imprime su versión a las 3:45 de la mañana y sustituye la versión del Congreso con esta copia. No member of Congress read this legislation before it was voted on. Not a one. This is still warm. It just came off the Xerox machine. This isn't the bill that was adopted by a unanimous 36 vote majority of Democrats and Republicans of the Judiciary Committee. These are critical issues. This is what we're fighting for. These are our civil liberties. En medio de esta atmósfera de falsa urgencia y desorden, la ley patriótica es aprobada. Era solo el primer ataque a las libertades civiles americanas. En los meses siguientes, se realizaron miles de detenciones de ciudadanos americanos comunes y corrientes, que no habían cometido ningún crimen, mucho menos un acto de terrorismo. Como comenta Bárbara Olshansky, del Centro para Derechos Constitucionales. We were starting to get calls very quickly after September 11th from people that would tell us, my cousin was arrested, my brother was arrested, my uncle. And when we started inquiring about where they were taken or who took them, most of the families that we were talking to didn't really know. Las condiciones de estos detenidos eran peores que las de cualquier criminal en una prisión. These folks were kept in solitary confinement, which is, you know, 23 to 24 hours a day of lockup, no contact with the outside world, sometimes without any blankets in the middle of winter. The lights were on 24 hours. The windows were covered over. People didn't know what hour of the day or night it was. These were terrible conditions, and many people were beaten during this time. They were shackled hands to waist to feet. They were strip searched every time they had to leave the cell. Many of them were yanked along the floor.